A nombre de la primera comisión, hará la presentación de este mismo hasta por 5 minutos. Con su venia, señora presidenta, compañeras, compañeros, distinguidos visitantes. El día de hoy me presento ante esta máxima tribuna del país con el objetivo de exponer a ustedes el punto de acuerdo por el que esta comisión permanente se pronuncia en relación a la idoneidad de las y los aspirantes a ocupar las vacantes de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado de la designación del titular del Ejecutivo Federal como una de las facultades constitucionales que tiene. El presente dictamen lleva consigo un análisis detallado sobre cada uno de los perfiles y reconoce de manera exhaustiva y responsable el alto valor profesional de todos y cada uno de los aspirantes a quienes debidamente se les convocó para valoración, la debida valoración de su trayectoria. Debo precisar que este producto legislativo fue construido atendiendo todas y cada una de las observaciones y posicionamientos que fueron impulsados por cada uno de los diferentes grupos parlamentarios que están debidamente representados al interior de la primera comisión de trabajo que me honro en presidir. En él se demuestra amplia pluralidad y consenso parlamentario como pilares fundamentales de la actividad legislativa, pues dicho dictamen deriva de una votación mayoritaria. Desde esta máxima tribuna del país, hago un llamado a todas y todos los legisladores presentes a pronunciarnos en sentido positivo, pues a través del presente punto de acuerdo se atiende con celeridad la tarea de nombrar juzgadores que atiendan el rezago jurisdiccional en materia contencioso administrativo al que actualmente se enfrentan y nos enfrentamos las y los mexicanos. Los invito también a privilegiar el diálogo y una correcta representación popular, pues la aprobación resultaría ser una muestra tangible del compromiso que tenemos de priorizar las necesidades de las y los mexicanos y a su vez de priorizar una agenda pública que garantice una correcta impartición de justicia en el país, que es lo que todas y todos anhelamos. Con la aprobación de este dictamen, solventamos uno de los tantos compromisos que hemos adquirido como representantes populares, pues no podemos ser ajenos del enorme rezago en materia de impartición de justicia del que hoy son víctimas las y los mexicanos. Ahora bien, es importante precisar que, con base en las consideraciones expuestas, la información proporcionada durante las comparecencias, así como del análisis y revisión de la documentación correspondiente, se ha concluido que las personas designadas por el titular del Ejecutivo Federal, como ya se dijo, resultan idóneas para ser ratificadas en el encargo. Lo anterior es así, en virtud, y lo vuelvo a reiterar, valga la palabra, que en virtud de que las personas designadas cumplen con los requisitos constitucionales y legales exigidos, es decir, se trata de personas ciudadanas mexicanas por nacimiento que se encuentran en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Son mayores de 35 años de edad, cuentan con buena reputación, quienes se han distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica y que sin duda han dejado constancia de su entereza para atender la función jurisdiccional con independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, que es lo que todos buscamos de nuestras autoridades. Finalmente, me permito hacer mención con tal seguridad que la función principal de este dictamen no solo versa en atender un compromiso del quehacer legislativo, sino también reafirmar nuestro deber social con México al ampliar el número de juzgadores y juzgadoras quienes a partir de hoy tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Asimismo, conocerán de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular cuando se consideren contrarias a la ley. Es decir,
por considerar que lesionan a la administración pública o al interés público, lo que se conoce como juicios de lesividad. A las y los aspirantes que hoy se someterán a consideración de esta Asamblea, los invito a respetar el mandato supremo de salvaguardar la Constitución y el deber judicial, a estar cercanos a la gente y a impulsar el quehacer judicial con responsabilidad y profesionalismo. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito, a nombre de las y los que integramos la primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, su consideración para brindar su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Está a discusión el dictamen.